Don Leo, buenos días, don Leo. Aquí en trabajo, limpiando aquí, don Leo, ganándome el moro aquí, don Leo. ¿Usted sabe cómo le amanece, don Leo? ¿Cómo le amanece? Ganándome el moro temprano, don Leo. ¿Qué usted dice? Barriendo este patio aquí. Oye, ganándome el moro aquí, don Leo. Hay que ganárselo porque ¿qué? No se puede hacer lo mal hecho, don Leo, lo que hay que trabajar, ¿no es verdad? Hay que trabajar porque si uno no trabaja se jode. Vamos a trabajar, don Leo. Consígame un patio para allá, don Leo, que tenga mucha hierba para limpiarlo, mire a ver. Viajecito para allá. Don Leo, me parece. Ocho. Dando todos basureros, don Leo. La basura. ¿Sabe, don Leo? Nos vemos, nos chequeamos ahorita, hijo, con Dios. Don Leo, ¿qué le parece? Que yo estoy tapando un cardero que tiene un hoyo. Y mire con qué se tapa un cardero. Mire, don Leo. Tapan cardero, se tapan cardero con esos jarritos de cervecita, dice que se tapa. Vamos a ver, don Leo, si es verdad. Vamos a ver si es verdad que se tapa con esto. Tapando un cardero. Dice, vamos a ver si es verdad que se tapa con esto, me dijeron. Vamos a ver si es verdad que este cardero se tapa para uno hacer el arrocito, don Leo. Vamos a ver si es verdad. Mire qué fuego tiene esto aquí. Vamos a ver si es verdad que se tapa con eso, don Leo. Tapando este cardero porque los carderos están caros, don Leo, usted sabe. Hay un hoyito y hay que taparlo. Vamos a ver si es verdad que dice eso es aluminio. Vamos a taparlo, ¿no es verdad, don Leo? Porque las cosas son así. Amigo Debatero TV, si usted tiene algo que anunciar en ASUA, nosotros tenemos el personaje que puede hacer crecer su negocio. La Saga es un personaje muy querido en ASUA que trabaja con nosotros en Batero TV y que usted puede utilizarla para promover su salón de belleza, su colmado, todo lo que tenga que ver con el comercio, La Saga puede anunciarlo. Tendrá incremento en la venta porque La Saga es conocido en ASO entero. Es una mujer que tiene que trabajar como un hombre para sobrevivir. Y usted puede ayudarla. Nosotros estamos trabajando para mejorarle su casa, ya que si usted ve en todos los videos, ve las condiciones de las cuales vive y queremos que usted nos ayude a ayudar a La Saga a través de la colocación de anuncios para que ella se gane su vida. Mis queridos amigos, a todos los invito para que vean mi entrevista en Batero Digital TV. Ya ustedes están viendo, como les había dicho en la entrevista anterior, miren cómo es que yo vivo, gracias a Dios, le doy gracias a Dios, miren, no me avergüenzo de mi casa, se me moja, pero esto no es nada. Mi gente, espero su apoyo, que me apoyen por lo menos. A todos mis amigos los invito a ver mi entrevista en Batero Digital TV. Los quiero a todos, apóyenme con toda seguridad, que hoy yo recibo algo y mañana yo se lo puedo multiplicar a cada uno de ustedes. Ya ustedes saben, mi gente, así que yo digo, mire cómo la cocina se moja toda. A ver si yo puedo, aunque sea progresar un poco para poder arreglarla. Espero todo su apoyo. Los invito a todos, como estoy diciendo, para que me apoyen. Le den like, se suscriban, compartan el video, me ayuden, por lo menos, para arreglar esta cocina, porque no sé cómo que yo vivo, señores. Y gracias le doy a Dios que mi madre, por lo menos, comamos todos los días. Miren mi aguacatico, que por lo menos me lo regalan. Ese aguacate es muy bueno. Así que yo vivo, mi gente, lo quiero a todos. Beso y abrazo y espero su apoyo. Mira, gente, vengo de trabajar. Ya ustedes saben, mi gente. Aquí me encuentro en el frente de mi casa.
Vengo del Conuco, estaba sembrando guandule, plátano, muchas cosas para siempre hallar nuestro viverito para comer. Ya ustedes saben, mi gente, síganme en esta página, ¿eh? Aquí estoy, en el frente de mi casa, miren. Miren, mi gente, la arenita que me aportaron para yo hacer la cocina, para me están ayudando ya la gente. Ya ustedes saben, lo quiero a todos, ayúdenme ahí. Yo lo poco que consigo también lo estoy invirtiendo. Lo quiero a todos, Beso y abrazo. Ya ustedes saben, mi gente, se me cuidan, que si no me lo cuide a todos. Mi querida gente, aquí me encuentro en mis casas, gracias a Dios, dándole gracias a Dios por todos los días que me da lo de comer, me da el sustento de las casas para ayudar a mi madre. Miren lo que estoy vendiendo, brasieles para poder sobrevivir, miren, para ayudar a mi madre, que no le falte la pastilla, no le falte nada. Le doy gracias a mi virgencita, que la compré con mucho esfuerzo para todos los días recomendarme a ella. Lo quiero a todos, beso y abrazo. Mi querida gente, aquí me encuentro en mis casas, gracias a Dios, dándole gracias a Dios por todos los días que me da lo de comer, me da el sustento de las casas para ayudar a mi madre. Miren lo que estoy vendiendo, brasieles para poder sobrevivir, miren, para ayudar a mi madre, que no le falte la pastilla, no le falte nada. Le doy gracias a mi virgencita, que la compré con mucho esfuerzo para todos los días recomendarme a ella. Lo quiero a todos, beso y abrazo. Mi querida gente, aquí me encuentro en mis casas, gracias a Dios, dándole gracias a Dios por todos los días que me da lo de comer, me da el sustento de las casas para ayudar a mi madre. Miren lo que estoy vendiendo, brasieles para poder sobrevivir, miren, para ayudar a mi madre, que no le falte la pastilla, no le falte nada. Le doy gracias a mi virgencita, que la compré con mucho esfuerzo para todos los días recomendarme a ella. Lo quiero a todos, beso y abrazo.